esto nació cuando lo conocí a Cacho Fangio en la largada del Gran Premio Histórico frente al Automóvil Club en Buenos Aires. Y en ese momento le propuse que hiciera una visita a Córdoba. Y bueno, él dijo que tenía muchas ganas de venir a Córdoba, que tenía muchos amigos de su época, que hacía mucho que no veía. Le comenté la idea y la fuimos desarrollando. Aprovechamos la venida de Cacho Fangio para invitar a un grupo de gente, vino un contingente de Buenos Aires y otro de Mar del Plata. Hicieron una visita al taller para conocer las instalaciones y ver cómo son los sistemas de producción que utilizamos. Víctor Lutris, soy secretario de Comercio del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Y bueno, hoy estamos aquí en Clásicos Especiales respondiendo a una invitación que nos hicieron a esta presentación de autos y fundamentalmente de dos piezas espectaculares como son los dos Mercedes. Y bueno, recorriendo en realidad todas las instalaciones y gratamente sorprendido, ¿no? Después del accidente del 55 con estos autos, Mercedes se retiró de la carrera. Y había particulares que le pedían coches para correr. Entonces, sobre el auto de calle, la SL, hicieron esta reforma que se llamaba SLS, que era sin paragolpes, sin parabrisas, sin levantavidrio en las puertas. Y esta corrió en el 57, manejada por particulares. Gratamente sorprendido porque he visto, digamos, un proceso de producción, ya no es la restauración clásica, la restauración artesanal, sino que hay un equipo técnico, se ve que trabajan con mucho profesionalismo, inclusive ver la cantidad de piezas ya restauradas. También me han llamado la atención algunos otros ayornamientos que se han hecho de otros modelos, poniendo mecánicas actuales y realmente trayendo a la vida autos que son muy queridos, autos muy admirados. Hemos visto, digamos, de todos los segmentos y sinceramente fascinado, digamos, de ver el trabajo que están haciendo aquí en Autos Clásicos, ¿no? Presencia de Cacho Ruiz, que trabaja habitualmente con nosotros, y Carlos Pascualini y Oreste, que felizmente hoy estuvo compartiendo la jornada con nosotros. ¿Cacho anda por ahí? Sí. Sí, los dos Cachos están ahí. Buen día. No, Cacho, por Dios. Hola. Puta madre, carajo. Adiós. Hola, Cachito. ¿Todo bien? Bien, yeah. Bien. Yo estaba trabajando en Uber y ustedes estaban con los autos, con el auto de Fórmula 2. Enyesada, la tengo acá, la traje, hice una fotocopia que me acuerdo de ese día, ahí en los boxes de Módena. Tomá, bueno, yo me quedo con la copia. Bueno. Lo único que te voy a pedir es que me la firme antes de ir, para tener el recuerdo. Bueno. Pero vos sabés que cuando la encontré, digo, seguro que eres que no la tiene. No, no, me han pasado. Y ahí teníamos 29 años. Yo creo que debe hacer más de 30, 40 años que no volví a Córdoba y tampoco a Altagracia. Añoro muchísimo esto porque tuve suerte de conocer mucha gente acá, de los cuales hoy me he encontrado con algunos de ellos y es un volver a vivir, digamos. Poderme encontrar hoy con Oreste, con Cacho Ruiz, con Picho Pascualini, que fue la vez que estuve en un equipo de carrera y que también me llevé con los compañeros. Para que se den una idea, jamás no tuvieron que decir quién tenía que ganar. Puede ser que no la tengo, porque debe tener pila en fotos. Pero como eso fue una cosa de golpe, ahí, sí, no. Te digo que no sé quién la hizo, la sacó la foto.
Yo soy Carlos Ruiz. Yo ahora este lo veo muy seguido, inclusive a veces nos vemos en el campo, tenemos mucho contacto con él, pero a Cacho Fangio hace 30 y pico de años que no lo veía. Y a Pascualini, a pesar que vivimos cerca, hay veces que nos vemos seguido, hay veces hacía mucho que no nos veíamos ahora, un año, dos, no, 30, pero ya Carlos está organizando para que nos juntemos la semana que viene de nuevo. Me llamo Carlos Pascualini y para mí es muy especial, muy lindo, y juntarme con gente de las cuales compartí los momentos más lindos de mi vida, cuando me dedicaba al automovilismo, y estar con Cacho Fangio, estar con Cacho Ruiz, el cual compartimos muchísimos años desde el turismo hasta el Sport Prototipos, estar con Oreste, que compartimos años en el 62 cuando yo arranqué y él estaba en el turismo. Es un complejo de vitaminas muy importante a nuestra edad y de tener estos momentos, ¿no?